Des del grup socialista volem utilitzar aquests segons per recordar a tots els viladecandencs i les viladecandenques que encara estem en una situació molt complicada, que necessitem un compromís de la població a l'autoprotecció i la protecció de les vostres famílies, que aneu amb molta cura, sabem que és estiu, que tothom necessita passar-s'ho bé, tenir lleure, tenir esport, tenir cultura, i amb això treballarem cada dia des de l'Ajuntament. Però demanem que tothom passi un estiu molt feliç, però amb molta, molta, molta cautela. Un petó i feliç estiu. Al darrer ple de mandat hem presentat dues mocions. Una se'ns ha rebutjat. Preteníem l'empadronament sense domicili fix i incrementar la informació i la publicitat pel que fa a l'empadronament. A l'altra, però, hem aconseguit un acord unànime. Semblava difícil, però hem aconseguit que el nostre consistori rebutgi de manera frontal la tercera pista de l'aeroport del Prat al nostre delta, ni a la Ricarda ni al Remolar. Per últim, volem aprofitar per desitjar-vos unes bones vacances. Serà un estiu estrany. Cuidem-nos! Hemos tenido el pleno del mes de julio y desde Ciudadanos hemos querido dar todo nuestro apoyo a los trabajadores de la empresa Comdata. También le hemos pedido al equipo de gobierno que prioricen en el plan de reactivación local acordado, ya que hemos detectado que se utiliza parte del presupuesto para otras partidas que nada tienen que ver con la ayuda a los vecinos a salir de esta crisis. También hemos recibido el descontento de comerciantes y autónomos ante la falta de ayudas. Teniendo en cuenta el verano e incertidumbre que se nos presenta a todos, esperemos que lo pasen de la mejor forma posible. Cuídense mucho. En el pleno de este mes de julio, Podemos Viladecans ha presentado una moción que se ha convertido en declaración institucional en favor de las trabajadoras de la empresa Comdata. Esta pretende despedir a 451 trabajadores en el Estado español y 120 de ellas en nuestro municipio. También solicitamos la paralización del ERE y la negociación con la empresa. También hemos presentado una moción solicitando una comisión en el Congreso de los Diputados que investigue los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal cometidos por el ciudadano Juan Carlos de Borbón, porque todos somos iguales ante la ley. La crisis provocada por la COVID-19 ha afectado a todos los sectores del servicio del nuestro país, pero muy especialmente al de las residencias. La pandemia ha demostrado las graves deficiencias d'un model caduc, obsolet i precaritzat. És per això que aquest mes el grup de Viladecans en Comú a l'Ajuntament de Viladecans hem presentat una moció per impulsar un nou model públic i de qualitat de les residències de la gent gran, que ha estat aprovada per tots els grups, a excepció d'Esquerra Republicana.